Hola, hola, bienvenidos una vez más. Mi nombre es Ani y hoy vamos a preparar una deliciosa pasta boloñesa. Vamos a tomar una olla y le vamos a poner agua, unas goticas de aceite y sal. La vamos a dejar calentar para luego incorporar nuestra pasta y que esta no se nos pegue. Mientras tanto, vamos a preparar la carne. Vamos a tomar una cebolla cabezona y la vamos a picar. Listo, vamos a incorporar nuestra pasta y en una sartén vamos a poner un poquito de aceite y vamos a poner a sofreír nuestra cebolla hasta que esta quede prácticamente transparente. Le vamos a agregar un poquito de ajo y en una licuadora vamos a poner de 3 a 4 tomates. A licuar, la verdad, a mí me gusta más licuarlos que picarlos. Vamos a agregarle una libra de carne molida. La vamos a dejar sofreír. Y le vamos a agregar un poquito de sal. A mí me gusta ponerle laurel, tomillo. Ahora sí, agregamos nuestros tomates licuados. Vamos a sacarle el agua a nuestra pasta. Y listo, estuvo nuestra carne, que quedó súper jugosita. A esta carne le vamos a rociar un poquito de queso parmesano y esto queda delicioso. Súper rápido, un almuerzo súper rápido, súper fácil de preparar. Gracias por ver el video, nos vemos en una próxima ocasión y si realizan la receta, déjenmelo saber en los comentarios.